Y sin duda todavía la atención está centrada en el trámite del proyecto de enmiendas constitucionales. Ya la Asamblea Nacional fue notificada, el Consejo de Administración Legislativa acá abocó conocimiento de la resolución de la Corte Constitucional sobre el trámite que se deberá dar a esta iniciativa, pero para conocer un poco más de detalles respecto de lo que fue la resolución del organismo constitucional, nos acompaña ya la jueza y ponente de este proyecto, la doctora Wendy Molina. Bienvenida a la televisión legislativa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, bueno, finalmente la Corte se pronunció y 16 de 17 enmiendas serían tramitadas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que motivó esta resolución de la Corte? Finalmente tras la sustanciación de el pedido, la solicitud de enmiendas de reformas a la Constitución planteadas por el bloque de asambleístas de Alianza País, se realizó el análisis que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos requería. Esto es la determinación mediante dictamen del procedimiento a seguir para las propuestas planteadas. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución, en el artículo 441, señala que procederán las enmiendas o las reformas constitucionales, procederán vía enmienda, mejor dicho, en aquellos casos en los cuales no se genere una afectación a los elementos constitutivos del Estado, no se altere su estructura fundamental, no se genere restricción de derechos ni garantías constitucionales y tampoco se modifique el procedimiento de reforma constitucional. Estos fueron los parámetros que fueron analizados dentro del proyecto que fue puesto a consideración y a conocimiento del Pleno y que mereció pues la aprobación con la votación unánime de los jueces y juezas que nos encontrábamos presentes. Y esto fue lo que se consideró para estos 16 artículos propuestos para su cambio, su reforma, su modificación. Sí, 16 de las 17 propuestas fueron calificadas que el procedimiento a seguir era el de la enmienda constitucional por haber analizado una a una cada una de estas propuestas y haber determinado también caso a caso, elemento por elemento, que no se incurría en ninguna afectación de lo anteriormente señalado. No obstante, hay voces que dan cuenta de que temas como el rol de las Fuerzas Armadas, así como también las competencias de la Contraloría General del Estado, podrían incurrir de alguna manera en una afectación en la estructura del Estado. Sí, en realidad hay muchas voces que lamentablemente lo que están haciendo es desinformar, generando en la opinión pública una sensación de inestabilidad, pretendiendo deslegitimar la labor del máximo organismo de control de administración de justicia constitucional, que es la Corte Constitucional, pretendiendo también desconocer y deslegitimar a quienes hacemos parte de este cuerpo colegiado constitucional, haciendo pensar o sugiriendo la idea de que la decisión o el dictamen fue adoptado a título personal por un grupo de individuos, por un grupo de amigos, desconociendo también que la conformación de nuestro organismo tuvo como antecedente un concurso de méritos y oposición y un proceso que contó con veeduría y escrutinio ciudadano. Este proceso inédito en la región y por supuesto también el primero en el país tras la vigencia de la Constitución de Montecristi es un modelo que llama mucho la atención de una forma positiva dentro de las cortes, salas y tribunales del mundo entero y hemos recibido múltiples requerimientos de comentar, de transmitir, de compartir cuál ha sido la experiencia en la conformación de una corte constitucional como es la ecuatoriana. Lamentablemente todo ello pretende ser echado al traste por varios medios de comunicación a través de redes sociales y también por varios actores políticos que pretenden desnaturalizar nuestra decisión vinculándola a un tema netamente político, desconociendo que se trata de un análisis técnico constitucional el cual hemos realizado al amparo de la Constitución y de la normativa constitucional. Y en este sentido también se ha manifestado que esta decisión de la Corte Constitucional estaría vinculada de alguna manera con una supuesta limitación a la democracia, este derecho que tienen las y los ciudadanos de pronunciarse en las urnas. Sí, también lamentablemente se está generando ese discurso. Se ha señalado como fundamento del mismo que hemos matado a la democracia, que hemos desconocido al principio de la alternancia como un elemento constitutivo del Estado. Nosotros tenemos que señalar que este análisis de forma motivado y sumamente argumentado consta en nuestro dictamen, no solamente en esta propuesta que tiene que ver con la eliminación de la frase por una sola vez para la elección de las autoridades de elección o de votación popular. La reelección de autoridades de elección popular. Sí, sino para todas y cada una de las propuestas planteadas. En el caso
del principio de la alternancia, nosotros estamos exponiendo cómo a partir de la lectura del artículo primero de nuestra Constitución, recordando que los elementos constitutivos se encuentran determinados en el primer capítulo de la Constitución, esto es en los artículos que van del 1 al 9 de la misma, se determina precisamente cuáles son estos elementos constitutivos y dentro de ellos no consta el principio de la alternancia. La alternancia no significa que sea un principio inexistente de un Estado democrático. Uh-huh. No, de ninguna manera estamos señalando eso. Uh-huh. Sin embargo, lo que llegamos a determinar es que la alternancia es un principio que podrá existir, pero dependiendo o será el resultado precisamente del ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía a través del voto en un proceso eleccional. Pero que no se habría dado paso desde la Corte a esta posibilidad de consultas populares, es lo que se ha manifestado. Mire, sí, justamente también dentro de esta campaña de desinformación hay titulares como este. Ellos negaron la consulta popular. Nosotros no hemos conocido ninguna petición de consulta popular. Nosotros lo que hicimos fue conocer el pedido, la solicitud de las propuestas de reforma a la Constitución presentadas por el bloque de asambleístas de Alianza País, darle el trámite previsto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. De ninguna manera hemos conocido, tramitado y resuelto el pedido de consulta popular que están haciendo referencia de forma indeterminada, por supuesto, a través de varios medios de comunicación. Pero fundamentalmente, dentro del análisis que tiene relación con la reelección que usted me acabo de referir hace un momento, tengo también que resaltar que estamos haciendo un análisis además de la voluntad del constituyente. Dentro del dictamen podrán ustedes encontrar referencias, detalles que no los vamos a encontrar plasmados en textos normativos, pero sí hemos realizado el correspondiente análisis para poder conocer en el fondo a través de la revisión de actas, escuchar los audios, los debates, las sesiones que tuvieron, cuál fue la voluntad del constituyente que finalmente se plasmó en nuestra Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Y uno de los fundamentales pilares del actual modelo constitucional del Estado ecuatoriano, que es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es precisamente esta nueva forma de democracia, dejando atrás una democracia meramente formal para llegar a garantizar una democracia sustancial, una democracia participativa, a través, por supuesto, de los derechos de participación que han quedado intactos y, al contrario de lo que se está señalando en varios medios de comunicación, estos derechos se pueden desarrollar y se pueden ampliar al eliminar estas barreras restrictivas que se están planteando a través de la propuesta de reforma vía enmienda constitucional. Ahora bien, doctora, volviendo al tema de la consulta popular, conocemos que varias organizaciones se han unido en un frente para impulsar una consulta popular en lo que tiene que ver al menos con el tema de la reelección. Ya supimos que durante la jornada acudieron al Consejo Nacional Electoral para solicitar los formularios para la recolección de firmas, y esto también deberá pasar en su momento por la Corte Constitucional. Bueno, el tema al menos de la calificación de las preguntas. Bueno, el momento en que la Corte Constitucional reciba este requerimiento podrá pronunciarse de conformidad con la normativa constitucional aplicable al caso. Antes, lamentablemente, nos es imposible adelantar un criterio en virtud de que lo que tenemos son noticias, pero a la Corte Constitucional no ha llegado ningún requerimiento el cual pueda merecer ya un pronunciamiento por parte del organismo. Pero nada más clarificar que competirá a la Corte Constitucional en este caso la calificación o no en su momento de las preguntas que se planteen para una eventual consulta. Competirá a la Corte determinar primero qué es lo que se llega a plantear. Okay. Aquí se están utilizando de forma indistinta dos escenarios previstos en la Constitución, el uno referente a la consulta popular de iniciativa ciudadana y el otro referente a la propuesta de reforma constitucional de iniciativa ciudadana. Estos dos escenarios están previstos en nuestra Constitución, sin embargo tienen objetos distintos y procedimientos distintos. Ahora es bien. Por ello que no puedo adelantarme hasta conocer el documento. Ahora bien, doctora, brevemente, mucho se cuestionó el tema de los tiempos que se tomó la Corte Constitucional para pronunciarse finalmente en torno al proyecto de enmiendas. ¿Qué decir sobre ese tema?
Sí, a partir de la presentación de este proyecto de enmiendas ante la Corte Constitucional, prácticamente se nos impuso un tiempo récord dentro del cual se decía teníamos la obligación de resolver para poder cumplir con los tiempos políticos, era lo que se llegaba a señalar. Pero ¿de siempre, dónde nació aquello de esos tiempos impuestos? Al menos se hablaba de 45 días. Sí, siempre nosotros acudimos a los medios de comunicación esclareciendo que el decurso de los plazos y términos que sí se encuentran contemplados en nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no pueden contabilizarse primero de corrido y tampoco pueden activarse a partir de la presentación de cualquier tipo de petición, requerimiento, acción constitucional, sino que se activan únicamente a partir de la impulsión judicial. La impulsión judicial significa que el momento en el cual la Corte Constitucional, a través de las salas, ya sea de selección, revisión, admisión, o a través del despacho de las juezas o jueces sustanciadores, o a través del pleno, aboca conocimiento de una causa, estos tiempos empezarán a contar a partir del día siguiente de la notificación con de este auto de aboco de conocimiento. Así también nuestra normativa establece que los mismos plazos y términos que establece la Ley Orgánica deberán suspenderse cada vez que ya sea las salas, los jueces o el pleno requiera cualquier tipo de información, documentación o sugiera la realización de alguna diligencia judicial para resolver el proceso que se encuentre conociendo. Todas estas particularidades se dieron dentro del proceso constitucional tras haber sido admitida a trámite por la correspondiente sala de admisión, se dio el sorteo de la causa ante sesión del pleno del organismo y el 12 de agosto del año en curso se me asignó a mí por sorteo en la calidad de jueza sustanciadora del proyecto. Yo aboqué conocimiento en el mes de octubre, 4 de octubre, de septiembre, y el momento en que aboqué conocimiento, convoqué a todas las partes a una audiencia pública. Si bien es cierto, los peticionarios eran el bloque de asambleístas de Alianza País, pero ya para esto se habían presentado una serie de escritos de personas que tenían interés en participar en la causa. Todas las personas fueron invitadas a la audiencia pública, inclusive se dispuso la publicación de esta convocatoria en uno de los diarios de circulación nacional con la finalidad de que toda la ciudadanía tenga conocimiento y quienes tengan interés en participar lo hagan. La audiencia pública se realizó el día 18 de septiembre y posterior a ello, también en aplicación de la normativa constitucional, requerí informe técnico en relación a cuáles eran los pronunciamientos vertidos por la Corte Constitucional respecto de los elementos constitutivos del Estado. Esto con la finalidad de garantizar el respeto al stare decisis, que significa un principio de respeto a lo decidido ya por la Corte Constitucional, reconociendo también cuál es el valor de la jurisprudencia constitucional, garantizando de esta manera una certeza, una seguridad jurídica en la toma de decisiones, en la adopción de nuestras resoluciones, y también requerí cierta información al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio Coordinador de Seguridad, entre otras instituciones. Todas estas actuaciones lo que generaron fue una suspensión del decurso de los plazos y de los términos, los cuales finalmente levanté el día 28 del mes de octubre y remití mi proyecto de dictamen hacia la Secretaría General para que sea puesto en conocimiento del pleno del organismo. Finalmente, tras toda esta sustanciación, tras haber evacuado este proceso que está legalmente previsto, el presidente nos convocó a sesión de pleno para conocer el caso. Finalmente fue resuelto el día viernes 31 de octubre. Y es lo que todos ya conocemos. Brevemente, doctora, para terminar, únicamente el artículo vinculado con la acción de protección es que se determinó que no se tramite vía Asamblea Nacional. Sí, el análisis que se realizó fue precisamente cuál es la naturaleza de las garantías jurisdiccionales dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Fue también el análisis de una de las características de las garantías jurisdiccionales, que es justamente la carencia de todo tipo de formalidad, el acceso directo, la facilidad que tiene que prestarse al ciudadano para poder contar con un mecanismo idóneo que le permita garantizar y proteger sus derechos constitucionales. También fue el respeto y la observancia a nuestras propias decisiones, ya que mediante sentencia dictada por la Corte Constitucional realizamos una interpretación conforme a la Constitución del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que era uno de los fundamentos
señalados para haber requerido la propuesta de reforma constitucional de la acción de protección, y también analizando que es una obligación internacional del Estado ecuatoriano el crear mecanismos idóneos a través de los cuales toda la ciudadanía pueda garantizar la defensa y la eficacia de sus derechos constitucionales. Tras todo este análisis, llegamos a determinar que esta iniciativa de reforma a la Constitución generaba una afectación a la garantía jurisdiccional, a este mecanismo de protección de derechos constitucionales, y es por ello que se determinó que la única vía a través de la cual se puede instituir esta reforma planteada era la Asamblea Constituyente. Y son los argumentos expresados por la jueza sustanciadora del proyecto de enmiendas constitucionales, la doctora Wendy Molina, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias por su presencia y, como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias a usted. Gracias. Amigos, es momento de una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra Asamblea. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.